Muy buenas tardes y bienvenidos al Alfonso Murube, jornada 27ª del grupo 13ª división, Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club, Jerez Club Deportivo, partidazo aquí en el Murube esta tarde de domingo. Partido muy importante para los intereses de la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club, el conjunto de Juan Ramón, con dos derrotas consecutivas en Liga. Entre medios eliminó al Betis Deportivo de José Juan Romero de la Copa Real Federación en una emocionante y épica tanda de penaltis. Y el Ceuta, que necesita la victoria para asaltar el tercer puesto, recuperar sensaciones y mantener la ventaja de tres con el Betis Deportivo, que ha ganado al Écija 1-0 en un partido correspondiente a la jornada matinal. El Jerez de Nene Montero, que llega a Ceuta tras derrotar 3-1 al Atlético Espeleño. Jerez, que como ha dicho su entrenador, exentrenador de la extinta Asociación Deportiva Ceuta, que vienen al Murube a por la victoria. Vamos a esperar a este respetuoso minuto de silencio. Bueno, pues vamos con las alineaciones. El conjunto de azul y blanco y el conjunto visitante, el Jerez Club Deportivo, que sale con Fran en portería con el 1, Alberto con el 2, Naranjo con el 3, Salas con el 4, Dani con el 5, Raúl Fernández con el 6, con el 7 Amin, con el 8 David Narváez, con el 9 Asier y con el 10 Sergio Narváez y con el 11 Chata. Ese es el 11 inicial que presenta Nene Montero. El Ceuta, que sale con Iván en portería, Segura y Jali laterales, Jaime y Víctor pareja de centrales, Borja Romero, David Castro y Miguel la medular, bandas para Shakir e Ismael Maruja y arriba David Camps. El encuentro que lo dirige Cruz Navarro va a comenzar. Vamos a poner crono en marcha. Comienza el encuentro, bola que saca Camps. Camps para Víctor. Víctor juega a zona izquierda con Halik Kerkic. Mete la pierna el jugador del Jerez Chata. Será saque de banda para la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club. Acaba de comenzar esto. 0-0 aquí en el Murube. Jale el largo para Miguel, se anticipa el número 6, Raúl Fernández. Cuidado, Miguel, que se ha hecho daño en el apoyo, vamos a ver. Parece que no es nada, va a sacar de banda Jale, Jale con Borja Romero, Romero con la zurda para Shakir, Shakir de espaldas al arco, Shakir atrás, cuidado con Miguel y Raúl Fernández, que se caen los dos al suelo, se enganchan. Castro para Jaime, el capitán, que la va a poner en largo buscando a Miguel. Allá va Miguel, gana el balón dividido. Shakir se quiere ir, la pierde Shakir. Cuidado que Shakir se ha hecho daño también. Vamos a ver que no sea nada. Para el extremo habilidoso, el canterano Caballo, un grandísimo jugador, un peligro constante en la banda izquierda. Bola para José Carlos Segura. Segura mete la pierna el jugador visitante número 7, Amin. Y ya es bola para el Ceuta en banda. Saca Segura, buscando a Miguel, Miguel con Segura, Segura otra vez arriba para que la pelee Camps, anticipa en central del Jerez. Tocando el conjunto azulino, buena triangulación, roba David Castro, cuidado, puede haber peligro, David Castro para Ismael Maruja, y es muy peligroso Ismael, la va a poner Ismael, la pone Ismael, buen balón, despeja Salas con la zurda, será bola para el Ceuta. Recordamos que Juan Ramón Martín, sancionado con dos encuentros, no se puede sentar en el banco. Su segundo, Mohamed Mohamed, está dirigiendo al Ceuta desde esa zona de tribuna, desde ese banquillo de este Federativo Alfonso Murube. Cuidado, la bola es larga, despeja fuerte el jugador del Jerez. La va a pelear y la gana el número 9, Asier. Asier se quiere ir de Víctor. Víctor protege, no, no puede llegar. Bola para el Jerez. Allá va Alberto para poner ese balón en movimiento, el número 2 del Jerez. Jerez Club Deportivo décimo en la clasificación tras ganarle la semana pasada al Atlético Espeleño por 3-1. Atlético Espeleño, que fue el último equipo en venir aquí al Murube, y además consiguiendo una victoria por 1-2 en un gran partido del conjunto de la provincia de Córdoba.
Bola para el Jerez, va a sacar de banda Alberto. Alberto juega con David Narváez, la pierde. La gana Castro, Castro la pisa. Castro atrás con Javi Kerkic. Javi de arriba, cuidado, que roba el Jerez. Mete la pelota de Castro. La vuelve a pisar, vuelve a dirigir el juego. Buen balón interior para Ismael. Ismael controla, se va atrás para el capitán, para Jaime. Cuidado a Jaime, que no es bueno el control. Jaime conduce la bola, le pega fuerte arriba buscando a Ismael. Se anticipa otra vez Raúl Fernández, hay falta. Será balón para el Ceuta. Ya tiene la bola el zurdo Víctor, el central de la agrupación. Juega con Borja Romero, que viene a recibir aquí cerquita de la medular. Va a buscar el largo desmarque de Ismael. Buena bola, no. Muy larga, atrapa sin problemas, Fran. Muy atento el guardameta del Jerez Club Deportivo para atrapar ese balón. Y ya le va a pegar el largo con la zurda. Le pega fuerte Fran, arriba, para que la pelee Miguel. No, la gana Castro, Castro de cabeza, la busca Chucky. Corta el Jerez, le cae el balón a Chata, Chata atrás con Alberto. Alberto largo al desmarque de ruptura del número 11, va a llegar a corregir Víctor, toca Sier y la bola es para el Ceuta. ...4 minutos 14 segundos llamo de partido, sigue el 0-0 aquí en el Murube, este encuentro apasionante acaba de comenzar. Perdón, Romero arriba para que la pelee Camps con Salas. Despeja Alberto, se la quiere llevar muy bien Sergio Narváez, se la lleva, juega con David Narváez, el largo buscando a Sier, la gana Víctor, de cabeza, va a pelear Migue, la toca Migue, le cae el balón a Chata, Chata va a proteger, evita que salga, juega atrás con Alberto. Alberto más hacia atrás todavía para Dani. Perdón, para Salas, que sale ya en largo buscando a Sier, Sier la quiere tocar, la gana Borja Romero. Jale Kerkic a centro para que organice otra vez Castro, Jaime no se complica, le pega fuerte arriba. Mete bien el cuerpo y la pierna Raúl Fernández. Bola para el Jerez. Hay falta sobre Raúl. Balón para el conjunto de Nene Montero. Bola en largo. Cuidado ese balón. Cuidado, Iván, que sale mal. Asier le quiere pegar, se quiere ir, atrapa otra vez Iván en dos tiempos, despeja Borja Romero y hay saque de esquina, vaya lío, se ha formado ahí en el área caballa. Allá va Sergio Narváez para poner el balón en movimiento. Primera ocasión del partido, mala salida de Iván, Asier estuvo a punto de enganchar ese balón. Y Sergio Narváez va a poner la bola en movimiento. La pone Sergio, primer palo, cuidado al remate de Asier, qué paradón de Iván. Vaya parada de Iván, a punto de marcar el Jerez. Vaya ocasión ha tenido Asier de cabeza. Madre mía, qué buena mano de Iván. Salva al Ceuta del primero. Ocasión clarísima para el Jerez. Bola para Víctor. Víctor con Jali Kerkic. Jali de arriba buscando a Migue. Migue de espalda, la baja con el pecho, se la deja a Chakir. Chakir no puede controlar. La va a robar Yer Jerez. Vuelve a robar ahora Jali Kerkic. Buena anticipación de Jali. Hay falta sobre Jali Kerkic. Así la señala el colegiado Cruz Navarro. Será ahora buena opción para que el Ceuta intente acercarse a la portería que defiende Fran. La va a poner Chakir. Allá va Borja Romero, es buena, en cortito, cuidado ahí, ese centro cerrado. Amagó bien el Ceuta. No fue buena la ejecución, cuidado al saque rápido de Fran. Ya puede controlar la bola de Jerez, puede montar la contra.
Qué buen robo de Chakir, muy atento el canterano Caballa. Chakir abre para José Carlos Segura. Segura atrás con Chakir, Chakir muy al centro. Tocando con Segura, Segura atrás para David Castro. Castro, que bien recorta Castro. Qué calidad tiene el ex de Lecija. Ya juega en horizontal para Borja Romero. Borja Romero dando la amplitud al campo, jugando con Halid Kerkic. Kerkic con Miguel. Miguel viene a recibir. Miguel atrás para Borja Romero. Ya tiene el balón otra vez David Castro, el cerebro del Ceuta. Castro, buen balón a la espalda de la defensa. No puede correr en este caso Chakir, que se ha cambiado de banda con Ismael Maruja. Es banda para el Jerez Club Deportivo. Banda, no, perdón, saque de puerta. Es que tenemos un sol de justicia justo enfrente de la cabina y ya empezamos a no ver absolutamente nada. Es saque de puerta para Fran. El largo arriba, buscando a algún compañero. Corta Borja Romero. Romero para Ismael Maruja. Aquí es muy peligroso Ismael. Cuidado que tiene mucha velocidad. Cuidado que se va por dentro Ismael. Ismael quería pegarle. Dice el colegiado que no hay nada. Entró como un toro Dani a por la pelota. Fran la va a echar fuera. Van a tener que atender a Ismael Maruja. Bueno, ya se levanta el bueno de Ismael, va a devolver la bola deportivamente el Ceuta, Borja Romero, atrás, hacia adelante, para todo adelante para devolver la bola, ya la tiene Frank en sus dominios, la va a coger, va a pegarle en largo, eso hace indicar la posición del jugador de Jerez, va a buscar alguna prolongación, alguna segunda jugada, saca fuerte arriba para que la pelee Asier, no, la toca, sin embargo, Raúl Fernández, vuelve a despejar Dani, va a bajarla Castro para Romero. Romero juega con Halid Kerkic. Viene a recibir Chakir, prefiere jugar atrás con Borja. Romero sigue el 0-0 aquí en el Murube. Salas le gana la partida a Camps. Dani no se complica, le fuerte arriba para David. David la pierde. Chakir gambetea con la bola, puede montar el ataque, se frena. Bien rodeado ahora, se equivoca Chakir. Bola para el Jerez Club Deportivo. Recordamos 0-0 aquí en el Alfonso Murube, Agrupación Deportiva Ceuta, Fútbol Club, Jerez Club Deportivo. Partido muy bonito, muy interesante, el que estamos disfrutando aquí en el Murube, 27ª jornada del grupo 13ª división. Jerez, zona media de la tabla, Ceuta, cuarto clasificado, necesita ganar para recuperar sensaciones. Tras dos derrotas consecutivas en Liga, porque en Copa derrotó y eliminó al Betis Deportivo de José Juan Romero. Miguel, cortito para Castro, Castro abre el campo para Halid Kerkic, aquí pegadito la línea de cal de la banda izquierda, juega con Chakir, Chakir con Castro entre líneas, la pierde el Ceuta, ha salido, es banda para el conjunto Caballa. Romero con el esférico, hacia atrás para Jaime, con ese vendaje en la mano derecha, se hizo bastante daño en el partido de Copa, tocando Segura con Castro, Castro la pierde, no está fino el Ceuta ahí en la creación y en la medular. Cuidado la entrada, parecía dura, el colegiado dice que no hay nada, sigue Segura en el suelo. La bola finalmente le cae a Iván para que empiece otra vez el ataque Caballa. Ya la lleva Víctor, Víctor otra vez con Iván, se va a abrir Víctor, vamos a ver qué hace Iván, si prefiere jugar en corto, si no en largo. Le pega en largo con la diestra buscando a Miguel, Miguel la peina, juega con Ismael Maruja, Maruja la controla, Maruja la pierde, bola para el Jerez Club Deportivo. Recordamos que la ocasión más clara del partido, la única, ha sido la del Jerez, la de Asier con un remate de cabeza tremendo que obligó a Iván Villanueva a tener que hacer una gran parada para evitar el primero del conjunto visitante.
Bueno, pues vamos a ver ese balón que va a colgar el Jerez Club Deportivo al área Caballa. Bola arriba para que la pelee Salas con Víctor, la gana Víctor. Recupera Fernández. Tocando ahora el Jerez. Zona izquierda del campo de la ataque de Caballa. Se quiere ir por ahí Salas, que pelea con Jaime. No es su posición habitual. Hay bola para el Jerez. Duelo de números 4. Salas le ganó la partida en este caso a Jaime, al capitán del Ceuta. Y el Jerez que tiene saque de banda. En zona de peligro, vamos a ver si quiere colgar la bola arriba, si va a buscar algún compañero. La pide Amin, para él va la bola. Amin al suelo, hay falta de Ismael Maruja sobre Amin. Tendrá ocasión el Jerez de colgar otra vez el balón. Bola colgada arriba, cuidado que hay peligro, le puede pegar el jugador de arriba, vaya. Disparo que se va fuera del marco de Iván, había fuera de juego de todas formas. No vale la jugada, así que será balón para la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club. A sacar Iván. Se abre la banda izquierda Halil Kerkic. Para él va la bola. Halil Kerkic recorta. Se quiere ir por dentro. Muy solo el ex del Levante. Ex del... Bueno, ex no. Un trotamundos del fútbol modesto europeo. Con una gran carrera a pesar de su juventud. Y ya tiene la bola el Jerez. Arriba buscando a Min. Se anticipa. A Sier, perdón, se anticipa. Víctor vuelve a sacar la bola. Asier no puede controlar, bola para el Ceuta en saque de banda. De momento está pasando poco aquí en el Murube, mucho centro del campo, mucho balón en largo, pero pocas ocasiones, salvo una clarísima, como hemos recordado ya, que tuvo Asier, que obligó a Iván a lucirse. Recupera Borja Romero con Miguel. Miguel abre la banda derecha para José Carlos Segura, muy arriba el lateral derecho Caballa, quiere jugar con Ismael Maruja. Ismael quería encarar, no puede, fuerza el saque de banda, será balón para el Ceuta, ya va Jaime para arriba para buscar el remate, para peinar la bola. Eso quiere decir que Segura posiblemente cuelgue el balón al interior del área de la portería que defiende Fran. Arriba Segura, la peina Jaime, cuidado ese balón, tiene que despejar finalmente Dani, será... Saque de esquina favorable al Ceuta. La va a poner Borja Romero, es buena la bola, remata Víctor, saca en la línea el jugador del Jerez. Vaya ocasión ha tenido el Ceuta, a punto de marcar el primero el conjunto de Juan Ramón Martín con ese espectacular remate de Víctor y ese espectacular despeje del jugador del Jerez Club Deportivo.
Saque de esquina otra vez. Despeja ahora el número 3 naranjo. Y vaya ocasión que ha tenido la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club. Le pega fuerte Fran arriba. Miguel con Ismael Maruja. Ismael Maruja la toca, va a recuperar el número 7 Amin. Se la quiere llevar. Hay falta sobre Amin. Bola para el Jerez Club Deportivo. Sigue el 0-0, rondando ya el minuto 20 de partido. Ocasión clara del Jerez de Asier, ¿para dónde iban? Y ocasión clarísima del Ceuta, remate tremendo de Víctor. Sacó el defensor del Jerez en la línea de gol cuando la bola iba para adentro. Empate a 0, empate a 1 en ocasiones. Igualdad máxima aquí en el Alfonso Murube en este Ceuta 0, Jerez Club Deportivo 0 de momento. Cuidado a Jaime, que se ha hecho muchísimo daño en esa caída tremenda. Se levanta el capitán como un jabato, que es lo que es. Vaya choque, cómo se ha levantado el tío, como si nada. La quiere tocar Migue. La toca Castro. Castro habilita con la zurda a Halil Kerkic. Puede encarar a Halil, la cuelga Halil al interior del área. La atrapa ante Salas, que ya sale en largo buscando a Narváez. La gana Amin. Amin juega con el 3 con Naranjo. Se quiere ir por la banda zurda Naranjo. Mete la pierna Ismael. La van a pelear a Sier y Jaime. Así Jaime al suelo. Hay banda para el Jerez. Buen corte del capitán. Y ya tiene la bola el conjunto azul. Y la pierde el Jerez. Puede salir Castro. Romero con Shakir. Shakir, buena bola para Halil Kerkic. Cuidado que va a encarar a Salas. Halil al suelo. Toca Salas. Y hay banda para el Ceuta. Qué bien se va Shakir de 1-2, pico del área, atrás para Castro, Castro controla, orienta el juego, la zurda, habilita otra vez a Shakir, buena bola, Shakir va a encarar, ahí es muy peligroso, se quiere ir, no, la pierde Shakir. Y hay falta de Shakir, con lo cual bola para Jerez. Bola arriba. La toca Chata. Chata con Asier. Asier se va de Víctor. Asier le va a pegar. Asier le pega directamente fuera. Saque de puerta para el Ceuta. Le pega Iván arriba. Tapona
el jugador del Jerez. Hay falta sobre el jugador local. Ya pone la bola en movimiento Romero. Romero con Halic Kerkic. Kerkic atrás para Víctor. Le está costando mucho al Ceuta tocar con fluidez. Buena posición defensiva del conjunto de Nene Montero. Ahora sale bien a la presión el Jerez. Jaime le pega fuerte arriba. Jaime la regala. Bola para el Jerez Club Deportivo. Ese balón, dice el colegiado, que no hay absolutamente nada. Bola para Halid. Halid se quiere ir, se va muy bien Halid. Se frena el caballa. Fuerza el saque de banda, será balón para el Ceuta. Ya toca Halid para Borja Romero. Llegamos al 24 de partido, sigue el 0-0 en el Murube. Romero con la zurda buscando a Chakir, la pierde el Ceuta. Recupera Fernández. Bola para Narváez, Narváez arriba buscando a Chato, no se entienden. Y ya es balón para el Ceuta. Saca Chucky rápido, juega con Castro. Castro recorta, vuelve a abrir a la izquierda para Borja Romero. Borja Romero, de espuela para Chucky. Chucky va a encarar, uno para uno. Chucky la pierde, recupera Chata. Y hay falta de Chucky sobre Chata. Bueno, pues tiene la bola del conjunto de Montero, la va a poner en movimiento Salas, arriba fuerte, buscando a Asier. Asier la baja bien, despeja Víctor. Romero le gana la partida a Chata, va a controlar a Alberto, deja pasar. Y es balón para Jerez en saque de banda. Bola para Sergio Narváez, Sergio Narváez con David. Recupera la bola que sale suelta Raúl. Naranjo ahora la zona izquierda, juega con Amin. Amin quiere recortar por dentro. No encuentra el espacio, se da la vuelta, juega con la zurda arriba, buscando la carrera de Naranjo. Naranjo se mide ahí con Castro. Castro pone muy bien el cuerpo. Y sale jugando ya con Segura. Segura de primeras para Jaime. Jaime cambia la orientación de juego para que ya tenga la bola Javier Kerkic, muy ácido por esta banda zurda. Llega a la divisoria, no encuentra el compañero, juega atrás para Borja Romero. Borja Romero con Jaime, tiene espacio por delante el capitán, puede subir la bola, la conduce. Cede para Segura, Segura con Camps, Camps quiere devolver la bola, Camps la va a perder, Camps la pierde, pero fuerza el saque de banda. Taponó, metió la punterita un jugador del Jerez y es balón para el Ceuta, sigue el 0-0 aquí en el Murube. La va a poner Segura, Segura. Prefiere jugar el largo, va a sacar Segura, bola arriba, la gana Salas, la gana Fernández, que le pega fuerte arriba para que la controle Borja Romero. Borja Romero juega con Halid Kerkic. Halid quiere irse de por velocidad, la va a poner, qué buen balón de Halid, saca otra vez Salas, inconmensurable de momento en la zaga del Jerez. Balón para Miguel, tres cuartos de campo, la tiene Borja Romero. Borja Romero, qué buen balón para Halid Kerkic. Kerkic la pone de primeras. Atrapa a Fran, que ya sale el largo buscando a Sergio Narváez. Se da la vuelta a Sergio, al suelo, hay falta del Ceuta. Cuidado que saca rápido Jerez, cuidado que hay peligro. Se la lleva David Narváez. Narváez para Asier. Sube Chata, bola para Chata y peligro. Chata se quiere ir de Víctor, se va. Cuidado. Se pasea el balón por la línea a punto de marcar el Jerez.
Lo que ha perdonado el conjunto de Nene Montero. Y hay un jugador del Ceuta tendido en el suelo. Me parece a mí que es, si el sol no se lo permite, porque no se ve absolutamente nada. Creo que es Segura. Vamos a ver. Sí, Segura. Segura es el que está tendido en el suelo. O eso parece, vamos a ver. Es que no se ve absolutamente nada. No, no es Segura. Es Ismael Maruja. Segura era el que estaba ahí al lado, interesándose por la... Saludo a su compañero que se duele bastante. Y repetimos, es que hay una zona del campo que no se ve absolutamente nada en esta cabina porque da el sol de lleno en los cristales, refleja y no se ve absolutamente nada. Pero bueno, inconvenientes del directo. Vamos a ver porque tienen que salir los operarios de Cruz Roja. Iba a sacar de puerta Iván, tras esa ocasión clarísima del Jerez, a calentar a Antonio Prieto. Le pega fuerte arriba Iván. Iván para que la pelee Miguel. Miguel no llega. Ya tiene el balón el Jerez. Bola interior para que corra Narváez. Mucho más rápido Segura. Segura despeja. De primeras, Shakir con Castro. Castro arriba para que la pelee Camps. Camps, que bien la deja Camps para Migue. Le va a doblar Shakir. Migue en cara. Migue juega con Shakir. Shakir para adentro. Shakir la pierde. Aunque vuelve a recuperar la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club. Migue, fuerza saque de banda. Será balón para el Ceuta. Romero arriba para Migue. Migue va a pelear el balón. La gana Migue. Protege el esférico. Juega con Shakir. Shakir se quiere ir por dentro. La va a poner Shakir. Buena bola, buena bola. Despeja Alberto. Muy atento el lateral derecho del Jerez para despejar ese balón. Ya tiene la bola Amin. Amin con Narváez. Bola para Asier. Asier de primeras para David Narváez, que juega ya con Chata. El extremo derecho va a encarar a Halid. La pone Chata, es buena la bola, cuidado, saca a Víctor, despeja a Jaime, le cae a Narváez en el piquito del área, juega con Amin, Amin se va, la pone Amin, le defendió a Ismael Maruja, recién entrado al terreno de juego tras ser atendido, sigue cojeando Ismael Maruja, Amin la puso, se paseó la bola, es saque de portería para el Ceuta. Bueno, pues va a sacar el largo Iván, sigue 0-0 aquí en el Murube. Poquitas ocasiones, aunque muy claras, las que se han visto aquí en esta primera parte, una para cada equipo. ...32,5 de partido, sigue el 0-0, va a botar ese balón, esa falta. David Castro casi en la divisoria, la va a colgar, sube Jaime, se queda Víctor cerrando, viene a pedirle a Shakir. Castro arriba para Segura, qué buena bola, jugada de estrategia, va a llegar Segura, ¿no? Dani a saque de esquina,
Casi pilla el Ceuta, despistada la defensa del conjunto de Montero. Va a sacar Romero, va a pedir a Chakir. La pone Borges, buena bola, despeja Alberto. Vuelve a ganarla Jaime, que salta más que nadie, pero hay falta de Jaime. Bola para Jerez Club Deportivo. Jaime con Camps, la gana Salas, buen partido de Salas. En el centro de la zaga del conjunto de Montero. Bola suelta que va a ganar Castro. Lo barre todo el ex de Écija. Y sale con muchísima calidad, uno de los mejores centrocampistas del grupo décimo de tercera división. Víctor arriba, el desmarque de Ismael, es buena la bola. Cuidado Ismael, que se puede quedar solo. No. Ahí fuera de juego. Fue muy bueno el desmarque. Excelente el servicio de Víctor con la zurda, pero... jugada inválida por fuera de juego. Sacará Fran. Le pegará al largo el guardameta del Jerez. Le pega arriba Fran. La baja Asier. No puede controlar su compañero. Despeja fuerte arriba Borja Romero. Vuelve a ganar enésimo balón aéreo que gana Salas. Buen recoge de Alberto. Alberto por dentro para Fernández. Se va muy bien Fernández. Cuidado, descarga con Asier. Asier de primera le devuelve la bola. Fernández con la punterita habilita a Chata. Chata va a encarar. Se va de Halle Kerkic. La va a poner Chata. Vuelve a recortar. Cuidado la jugada de Chata. La pone con la zurda. Es buena la bola. Despeja segura y Castro. Pelotazo arriba al cielo del Murube. Camps la baja. Es muy solo David Camps. Otra vez percute el Jerez por la... parte de Chata, no es bueno el control, corta Halik, Halik con Víctor, cuidado Víctor, no te líes ahí, deja atrás para Iván, Iván despeja, toca a Migue, ahora sí, le cae la bola a Camps, Camps controla, Camps tiene espacio por delante, Camps para Migue, Migue de primeras para Borja Romero, Romero tiene espacio por delante con Camps de espalda, Camps como se dé la vuelta le pega, se va muy bien Camps, le va a pegar, le pega Camps, arriba, fuera, y el colegiado dice que no hay falta, es saque de puerta favorable a Jerez. Bueno, pues primera aparición de David Camps. Se dio la vuelta, tiene la portería entre ceja y ceja, le pegó algo desequilibrado. El colegiado dijo que no había nada. Así que bola para Jerez, que sacará de banda ya, cercanos al 40 de la primera mitad. Sigue el 0-0 aquí en el Alfonso Murube. Va a sacar de banda a Alberto. Alberto se le marca Chata, prefiere jugar con Narváez. De primera para Alberto, al número 2 del Jerez con la zurda. Buena bola para Sergio Narváez. Tapona Víctor. Rebota el balón en Narváez. Y es banda para el Ceuta. Balón para Halle Kerkic. Viene a recibir ya David Castro. La pisa. Qué calidad tiene David Castro. Vaya jugador. Cuidado ahí. Vuelve a recuperar Castro. Con la zurda, qué buen balón para Ismael Maruja. Ismael para Camps, ahora abierto en la banda izquierda. Camps, balón al centro para que distribuya el juego Borja Romero. Ya abre con rosquita esa bola para José Carlos Segura. Segura va a encarar, la va a poner, se quiere ir. Tapona Naranjo. Juega atrás Segura para Chakir. Chakir se quiere ir, es muy difícil lo que quiere hacer, pero lo hace. Hay falta sobre Chakir, saca Petróleo, el canterano Caballa. De esa acción será balón para que intente colgar la bola el Ceuta, para buscar alguna acción de remate. Sube Víctor, sube Jaime, sube Borja Romero. La va a poner Chakir.
Shakir la pone, quería llegar Migue, despeja la defensa de Jerez, le vuelve que le bola a Shakir, Shakir se va y un jugador de Ceuta en el suelo, despeja Naranjo y es banda para el Ceuta. Sale corriendo Migue para sacar rápido, Migue con Shakir, Shakir de primeras para Migue otra vez. Migue pisa la bola, se quiere ir Migue, al suelo Migue y ahí, no hay nada porque no ha salido la bola. La tiene Ismael, la pone. No, despeja otra vez la defensa de Jerez. Y ahora sí, cuidado, hay falta clarísima sobre Ismael. Se trastabilló ahí Naranjo, arrolló a Ismael Maruja. Amarilla para Naranjo y ocasión. Faltida en el pico del área para que el Ceuta pueda buscar el primero en este partido muy igualado entre el Ceuta y el Jerez, que sigue 0-0. Bueno, pues falta muy peligrosa que va a botar el Ceuta. 5 para el descanso, sigue el 0-0. Migue, Shakir, Víctor, los tres acariciando la bola. Migue se retira, se quedan Shakir y Víctor, vamos a ver qué ocurre. Allá va Víctor, le pega a la barrera. A la barrera el disparo de Víctor, recupera Víctor, la quiere colgar. Cuidado que puede montarla contra el Jerez, cuidado que esta falta puede terminar en ocasión para el Jerez. Bola arriba para que corra Chata, despeja José Carlos Segura, Chata y Segura al suelo. Se duele Chata de un golpe con Segura en ese forcejeo. Estuvo más rápido el Caballa, despejó, evitó la contra que tenía una muy mala pinta para los intereses del Ceuta. Porque salieron los jugadores de Jerez como flechas. Bueno, pues saque de banda, va a sacar Naranjo. Naranjo para Chata, muy activo el 11 del Jerez, recupera Shakir. Despeja el jugador del Jerez que se duele en ese choque con Shakir, perdón. El colegiado que estaba justo al lado de Chocay, no hay nada. Y ya tiene la bola de Ceuta, tiene la bola David Castro. Castro con Víctor. Víctor para Halikerkic, en la banda izquierda, pegadito a la línea de cal. Viene a recibir Castro para organizar el juego. Ya rompe una línea de presión con un pase preciso para Borja Romero. Borja con Migue, Migue de primera, Migue la pierde. Cuidado que puede haber contragolpe del Jerez, la lleva Narváez. La pide Amin, que se ha cambiado ahora de banda. Amin se mide con Halikerkic, viene a ayudar a Migue, se quiere ir Amin. Amin se va a trompicones, pero se lleva la bola. Quiere recortar a Miguel. La va a poner con la zurda. Es buena la bola de Amin. Despeja Jaime. Va a llegar Shakir. Roba la bola a Shakir. Shakir se equivoca. Y cuidado. A ese desmarque de Asier. Cayó al suelo. No hay nada. Bola para Iván. Bueno, para la carga de Ceuta. Últimos instantes de la primera mitad. La lleva Castro. Castro con Romero. Romero que busca compañero, busca del mar, que se tiene que mover el Ceuta arriba, tiene que buscar esas opciones de pase que no llegan de momento. Moviendo la bola muy lento el conjunto Caballa, si es difícil hacerle daño a un ordenado Jerez, porque además tampoco está saliendo el uno para uno en las bandas con Chucky, con Ismael. Cuidado, choca Asier con Víctor. Hay falta de Asier. Bola para Castro, Castro. Qué
buen desmarque de Chucky. Cuidado que hay peligro. Sale muy rápido Frank. Muy atento el portero del Jerez para atrapar esa bola. Juega Yalalo con el brazo. Saque potente de Frank. Bola atrás para Frank otra vez. Que cambia ahora el juego para la zona derecha. Para que la toque Alberto. Alberto con Amin. Amin de primeras para Raúl. Raúl Fernández juega con Alberto. Tiene terreno por delante Alberto. Se va por dentro. Se quería Ismael. La pide Chata. Para él va la bola. Chata se da la vuelta. Chata porfía ahí con David Castro. No puede seguir. Juega atrás para Narváez. Narváez con David Narváez. Bola para Sergio. Sergio cambia la orientación de juego. El bueno del pase. Se anticipa Jari Kerkic. Roba el Ceuta. Vuelve a robar el Jerez. El Ceuta que creo que necesita que pite ya el colegiado para refrescar ideas en el segundo tiempo, porque de momento en este tramo final está dominando más el Jerez. Alberto la cuelga, saca a Víctor de cabeza, llega Borja Romero. Borja Romero le pega fuerte arriba para que se peleen ahí Camps y Salas. La va a ganar Camps, al suelo Camps. Hay falta de Salas. Le ganó la partida en este caso David Camps a Salas. Vaya duelo, están teniendo ahí el 9 y el 4. El 9 caballa, el 4 del conjunto de Nene Montero. Dice el colegiado que no vale el saque, hay que sacar otra vez. Que tiene que ser justo en la divisoria. Y ya tiene la bola Víctor. Víctor la pone buscando a Miguel, Miguel no llega. Le va a caer la bola al 10 del Jerez, a Sergio Narváez. Sergio Narváez arriba el largo para que corra a David. Se anticipa segura, cede atrás para Iván, Iván va a despejar. Iván recorta a Asier, vaya recorte de Iván con mucha calidad, pero eso es peligroso, se le escapa la bola y se forma la mundial en el área. Sin embargo, no ha pasado nada para los intereses caballas. Dani atrás para Fran. Llegamos justo en ese instante al 45 de la primera mitad. Hay falta favorable a Jerez. Último cartucho para el conjunto de Montero. Sube el pivote defensivo Raúl Fernández. También sube Salas. Asier, Amin también anda por ahí. Acumula efectivos al borde del área Jerez buscando crear peligro en esta jugada ensayada. Despeja muy bien Borja Romero. Y no hay tiempo para más. Descanso en el Murube. Ceuta 0, Jerez Club Deportivo 0. Bueno, pues va a comenzar la segunda mitad. Ceuta 0, Jerez Club Deportivo 0. El encuentro empate. Con una primera mitad con pocas ocasiones. Ocasiones muy claras. Al principio, ¿para dónde iban? Al remate de Asier. El Ceuta que tuvo una clarísima con el central Víctor. Remate espectacular. Sacó de la línea un defensor de Jerez cuando medio Murube ya cantaba gol. Vamos a poner el crono en marcha. Va a comenzar la segunda mitad. Comienza, ya tiene la bola el conjunto caballa. Buen balón arriba, cuidado a ese esférico, no vale la jugada. Es balón para el Jerez Club Deportivo.
Va a poner la bola en movimiento, Fran. Pelotazo arriba. Cuidado al rechace. Ya tiene la bola el Ceuta. Lleva José Carlos Segura, lateral derecho, jugando con Romero. Romero, el largo cambio de orientación, buscando percutir por zona izquierda. Desde esta cabina recordamos que no se ve nada con el sol en la cara. Ahí veíamos al propio José Carlos Segura poniéndose la mano a modo de visera porque está el sol ahí, que se quiere ir, que no se quiere ir. Impide, mejor dicho, poder narrar el partido de forma óptima. La verdad que esta hora para la cabina de prensa de Murube es criminal, no se ve nada. Esa bola dividida ahí, la gana de cabeza el Ceuta, cuidado ese balón. Para el juego colegiado, al suelo Borja Romero, se duele de un golpe, amarilla. Para David Narváez, con ese golpetazo tremendo, que se ha llevado el bueno de Borja Romero. Y va a sacar Iván. Vemos la posición del Ceuta, con lo cual se va a poner a pegarle fuerte arriba para buscar una segunda jugada, para buscar abrir el marcador. Bola arriba, la gana el conjunto de Nene Montero. Y el balón se pierde por... No ha salido, ahora sí hay falta del Ceuta, se enfada el jugador Caballa. Falta sobre Amin y será bola para el Jerez Club Deportivo. Sigue el 0-0 aquí en el Murube. El Ceuta necesita la victoria para salir de esta racha de dos derrotas consecutivas en Liga, en Copa no. En Copa derrotó al Betis, se clasificó en tanda de penaltis. Y bueno, pues tendrá balón el Jerez, que preferiblemente va a elegir jugar el largo como... Vemos, despeja la defensa Caballa, lucha ahí por ese balón, se lo lleva el Ceuta, cuidado que puede montar la contra, al suelo Ismael Maruja, balón para el conjunto Caballa. El Ceuta, que si sigue así va a tener que hacer cambios para buscar la victoria, lleva la bola el conjunto de Nene Montero, cuidado a ese balón que lo puede pelear el Jerez, puede montar contragolpe, ya no, porque el Ceuta se repliega rápido, bola interior por la zona derecha, busca el centro Jerez, la quiere poner, fuerza, no ha salido la bola, cuidado que la bola no ha salido, despeja el Ceuta, le pega arriba a Migue, peleando con que vaya otra vez esa entrada tremenda. Camps al suelo, se duele bastante el goleador Caballa. Vemos ahí a Mohamed. Y a Luis, el preparado físico. Recordamos que Juan Ramón Martín no se encuentra en el banquillo, está sancionado. Con dos partidos tras ser expulsado el Lebrija en la derrota del Ceuta, gracias a ese golazo de Ranchero. Y bueno, pues recordamos dos derrotas. Una victoria en Copa, el Ceuta que tiene que volver a engancharse en la Liga, ahora mismo cuarto clasificado, empatado a puntos con el Betis, porque el Betis ha jugado esta mañana de domingo ya, y ha ganado a Alexis en un partido muy competido, victoria que vuelve a sumar 3 puntos el conjunto de José Juan Romero, 3 puntos vitales para ellos, porque también están en una mala racha, las cosas como son. Y bueno, el Ceuta necesita vencer, necesita volver a engancharse, necesita, ¿por qué no? Tiene la posibilidad de incluso quedar, si gana, evidentemente, tercero en la clasificación al finalizar esta jornada. Y otra vez volvemos a la locura del calendario porque el miércoles 7 de la tarde, Ceuta-Socuéllamos, cuartos de finalidad de la Copa de la Real Federación Española de Fútbol. Bueno, pues falta otra vez, 3/4 de campo, la va a botar Romero.
Para allá va la bola, no se ve nada con el sol. Vaya tortura de partido estamos teniendo aquí en el Murube, día precioso, pero el sol nos impide. Cuidado esa bola. La saca el Jerez, el sol nos impide seguir la correcta narración del partido. Bola al largo, no llega. Se enfada el jugador de Jerez con su compañero porque no llega a esa bola. Echó el balón en largo a Amin. Quiso llegar el número 3, Naranjo. Le dobló el lateral izquierdo, pero la bola fue demasiado larga. Y el Ceuta, que sigue intentándola, ya tiene la bola interior. Viene a recibir Migue. Migue se da la vuelta, gira sobre sí mismo. Juega con José Carlos Segura. Segura atrás otra vez para Migue. Muy activo Migue, muy luchador. El nuevo jugador del Ceuta, ex del Écija. Bola entre líneas, buen balón ahora. La pierde el conjunto Caballa. Ya sale jugando el Jerez. Cuidado ese balón, tiene que meter la pierna fuerte ahí el jugador Caballa. Puede salir el Ceuta por zona izquierda. Por aquella zona mueve la bola el conjunto Caballa. No. Tapón a la defensa del Jerez. Hay saque de banda para el Ceuta. Sigue el 0-0. Bueno, pues tras la amarilla Chucky se va a reanudar el partido. Bola arriba, larga, buscando a cualquier atacante de Jerez. Cuidado que hay peligro. Recupera. No, 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 no vale la jugada y fuera de juego. Menos mal para los intereses Caballas, que había posición antirreglamentaria porque podía haber formado un lío. Jerez tremendo ahí en el área que defiende Iván. A sacar el Ceuta, el largo. Pelean la bola en el centro del campo, se la lleva el Jerez. Bola para Raúl Fernández, movimientos muy típicos de Busquets. Buen pivote este Raúl Fernández. Despeja con contundencia el Ceuta, bola arriba. Vaya choque, cuidado ahí. No hay nada, según el colegiado, sigue la bola en movimiento. Castro atrás para el capitán, para Jaime. Jaime avanza, habilita la banda derecha, buen balón para Segura. Segura la va a poner, la pone Segura. Sin problemas para Francisco Sánchez García. Fran, el portero de el Jerez Club Deportivo, que va a sacar. Le pega fuerte con la zurda, arriba la bola. La gana muy bien Jaime. Vaya choque otra vez ahí en el centro del campo. Falta que señalen colegiados, se la caga rápido Castro. No. Hay que repetir el saque y suben las torres Caballas. Para allá va Jaime. Bueno, pues cuidado ahí, cuidado, que no vaya mayores la historia, por favor. Y hay amarilla para los 2-6, amarilla para Raúl Fernández, amarilla para Borja Romero. Bueno, y desde aquí vemos ya que va a haber movimiento en el banco Caballa.
Vamos a ver, preparados Prieto y Sufian. 56 de partido ya, se va Shakir y se va José Carlos Segura. Cambios ofensivos. Allá van Sufian y Antonio Prieto al campo. El killer Caballa y el mediapunta, ex de Ciudad de Lucena por unos meses, ex de la Unión Deportiva Melilla, uno de los baluartes del Ceuta de la temporada pasada, que ha vuelto aquí a la Ciudad Autónoma para intentar volver a luchar por el objetivo del ascenso. Bueno, pues Prieto al campo, va a jugar Ceuta arriba con Camps y Prieto. Prieto entendemos que un poquito escorradito a banda, pero seguro que tiene ahí la bola, puede darle el balón, le queda a Prieto. ¡Gol del Ceuta! ¡Gol de Prieto! ¡Vaya forma de salir al campo! La engancha Antonio Prieto para adentro. ¡Qué calidad tiene Antonio! ¡Qué golazo del Ceuta! 1-0, marca Antonio Prieto. Se cae el Murube, acaba de salir al campo Antonio Prieto, ha enganchado la bola. Salir y besar el santo, además le va a venir muy bien al Ceuta, le va a venir muy bien a él, semana personal bastante complicada. Gol del Ceuta, 1-0, gol de Prieto. 56-57 de partido. Ceuta 1, Jerez 0, gol de Antonio Prieto. Bueno, pues ya tiene la bola tras sacar de centro el Jerez Club Deportivo. La pone en largo Halik Kerkic. La pelea ahí el conjunto de Nene Montero. Vamos a ver ese balón. Ahí falta. Balón para el Jerez Club Deportivo. 1-0, vale el gol de Prieto. Qué bien le ha venido al Ceuta la entrada del killer Caballa. Salir y besar el santo, salir. Bola que cuelga al Ceuta, rechaza en el área y empala con todo a Antonio Prieto para poner 1-0, fusilar a Fran Sánchez y poner el esférico dentro de las mallas del conjunto de Montero. Bueno, ese balón saca la defensa del Ceuta. Puede montar el contragolpe, Miguel atrás, buena bola en larga para Ismael Maruja. Ismael que se va a medir ahí con Naranjo. Ismael se va por dentro, Ismael atrás para Borja Romero. Y bola arriba para que corra el Ceuta. Línea de fondo, cuidado al balón que es bueno, tapón a la defensa de Jerez. Le cae el rechace a el número 7, Amin. Amin pone la moto, no, Amin al suelo con Sufian. Dice el colegiado que no hay nada, ya tiene la bola Castro. Castro en cortito, no, buen pase interior, rompiendo una línea de presión del Jerez. Balón para Miguel, no se ve nada, los jugadores con la mano en la frente a modo de visera, porque hay una zona del campo en la que te da el sol de frente. Cuidado Ismael que la pone, la bola se pasea, no, falta de Antonio Prieto, bola para el Jerez. Va a sacar Fran. Le pega Fran el largo. De cabeza la gana el Ceuta. Bola ya en el círculo central. Partido, segunda parte muy, muy trabada. Cuidado esa bola al largo para que la pelee Ismael Maruja. Se va a medir con Naranjo. Entramos en los momentos de Ismael. Estos momentos son los suyos. Ismael atrás, juega con Castro. Castro para Sufian, Sufian para Borja Romero, que se ha colocado en el lateral derecho. Tocando bien ahora el Ceuta. Romero tiene toda la banda para él. Cuidado Romero, que la puede poner. Qué bien la pone Romero. Toca a la defensa del Ceuta, le cae la bola. Cuidado al remate otra vez de Antonio Prieto, a punto de sorprender al
Guardameta, Fran, ocasión clara para Prieto, que está en un momento de dulce. Hay falta favorable a Ceuta. Vamos a ver la bola. La despeja Dani, era bueno el envío. Ya tiene el balón el número 7. Amin se quiere ir por dentro. Cuidado que hay peligro. Saca bien la bola Borja Romero. Le cae el rechazo a Jerez. Narváez le puede pegar. Le pega. Desviado el disparo de Narváez. Habrá saque de puerta favorable a la agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club. Recordamos 1-0 gol de Prieto. También Trosufian al campo. El Ceuta que tiene otra cara con ese gol de Prieto. Salió. Se colocó en el campo. Y bien que se colocó. Y la primera bola que toca en apenas 5 segundos en el césped para adentro. Bola que por fin hay los dos equipos en el centro del campo. Se la quiere llevar Miguel. Qué buen partido de Miguel. Luchando mucho. Quizá no muy brillante, pero está en todas. Peleando todos los balones. Cuidado ahí Borja, mete la pierna, juego de Jerez, rechace, lo gana de cabeza Castro, intenta llevarse otra vez Borja Romero, controla la bola, le pega fuerte arriba para que corra Ismael Maruja, despeja Dani, banda para el Ceuta. Va a sacar de banda Borja Romero, Romero viene a recibir... Castro, bola atrás para Sufian, Sufian juega con Jaime. Lleva la bola el Ceuta, Víctor arriba. Vamos a ver si, Dios mío, que se vaya ya el sol, por favor, que se esconda ya detrás de la comandancia de la Guardia Civil porque no se ve nada. Va a sacar de banda el Jerez Club Deportivo. Bola para... el conjunto de N. Montero. El Jerez que ha metido en el campo a Del Río y se ha ido David Narváez. Vamos a ver esa jugada, cuidado que puede llegar a línea de fondo. Vamos a ver qué ocurre ahí. No, no vale la jugada. Bola para el Ceuta. Bueno, pues balón en banda que va a sacar el Jerez, o eso parece, porque es que repetimos, es casi imposible narrar el partido desde esa posición. Alberto arriba, la gana Víctor.
Cuidado a la bola que se la lleva el Jerez Club Deportivo. Jalikerki con todo, como una moto. Manda la bola fuera, manda la bola a tribuna. Será balón para el conjunto de Nene Montero. Llegamos ya casi 65-66 de partido. Sigue el 1-0 valiendo el gol de Antonio Prieto. La bola se pasa por el área de Ceuta, atrapa Iván sin problemas. Pelotazo arriba, buscando la segunda jugada, buscando que le gane Miguel. Para él va la bola Ismael, para Camps, cuidado a Camps, le pega a Camps, arriba. Buen disparo, buen movimiento de David Camps, se perdió la bola por arriba de la portería que defiende Fran, sigue el 1-0. Y va a haber otro cambio, recordamos el primero en el Jerez. Entró del Río, se fue David Narváez, va a entrar Geray Morales, 17, se va a ir Amin, el número 7. Y segundo cambio también, se va el 6, Raúl Fernández, y va a entrar el mito Pedro Carrión, veteranísimo jugador que tiene la costumbre de hincharse a marcar goles todas las temporadas en tercera división. Cuidado que el Jerez mete pólvora arriba. Bola atrás que mueve el Jerez. Le cae la bola naranja abajo, escondido ahí en la zona izquierda. No podía sacar la bola limpiamente. Geray era bastante complicado, estaba bien encerrado, bien marcado por los jugadores caballos. Buena presión del conjunto de Juan Ramón Martín. Recordamos, hoy Juan Ramón Martín en la grada, expulsado, tiene que cumplir dos partidos de sanción tras la expulsión en el Municipal de Lebrija. Sigue el 1-0 venciendo el Ceuta, gol de Prieto. El Jerez a por todas, ha metido a Pedro Carrión, ha metido a Geray. Bola suelta en el centro del campo. La verdad que no están muchísimas llegadas en este partido, ni muchísimas ni casi muchísimas. Muy poquitas llegadas, mucho centro del campo, mucha briega, mucha lucha. Al suelo va el número 20, Sufian. Hay falta de Sufian. Y tarjeta amarilla. Bueno, pues tiene la bola Sergio Narváez, el único Narváez que queda en el campo. El número 10 la va a colgar. La pone arriba, buena bola, cuidado, salta. La defensa caballa para despejar la bola, en este caso ha sido Miguel. Muy potente en el salto para desviar ese balón. Ya mueve la bola al Jerez, intenta atacarla por la zona derecha. Alberto la va a poner, bola interior, cuidado que puede enganchar el balón el Jerez Club Deportivo. Saque de esquina. Lo va a intentar el conjunto de Nene Montero, lo va a intentar, va a llegar. El Ceuta tiene que estar muy tranquilo atrás, con mucha contundencia, y tiene que intentar sentenciar el partido a la contra para llevar la tranquilidad a la parroquia que ha visitado hoy el Alfonso Murube. Cuidado esa bola, la saca el Ceuta. Pelotazo arriba, fuera de banda. Tendrá otra vez balón el Jerez Club Deportivo. Por la interior, cuidado que la cuelga el Jerez. Vaya mosqueo de Iván con la defensa. Se ha paseado esa bola. Enfado tremendo de Iván con sus compañeros.
Y ahí saque de banda favorable a la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club. Vaya pelea ahí por el esférico, Ismael Maruja. La pelea también con el número 15 del Río. Ya tiene la bola el Ceuta. Va a salir por banda, ¿no? Lo evita Alberto, Alberto Contito. Jugando atrás en corto. Decide su compañero retrasar a Fran. Fran le va a pegar con la zurda fuerte arriba. La atrapa el jugador del Ceuta. La pierde el Ceuta. Vaya error. Cuidado con esos errores en este tramo de partido. Puede montarla contra el Jerez. Para allá va por la zona derecha. La lleva Chata. Se quiere ir Chata, ¿no? El balón finalmente es para la Agrupación Deportiva Ceuta. Vamos a ver, esa bola que se va al área del Jerez, la toca el Ceuta, cuidado, ese balón se pasea, la saca el Jerez y peligro, puede montar contragolpe. La bola para Carrión, Carrión se quiere ir. Es bola para el Jerez Club Deportivo. Roba la bola Migue, se quiere ir en velocidad, autopase de Migue. Viene con todo Dani para enviar la bola a saque de banda. Buena jugada de Migue, buena acción individual, luchando mucho, repetimos, el número 23 del Ceuta. La pone Borja Romero, no es bueno el control, pierde la bola el Ceuta. Balón para el Jerez. Pelotazo arriba, no hay nadie. La bola va a salir, no, lo evita Iván. Balón para el Ceuta, vamos a llegar ya. Queda un minutito para el 30. La pone Iván arriba. Y bueno, oficialmente podemos decir que se acaba de ir el sol. Así que ahora sí que vemos toda la zona del campo sin ningún tipo de problema. Despeja Jalik Erkić. Jalik Erkić arriba la bola, la va a ganar el Jerez. Al suelo hay falta. Se duele Ismael Maruja. Tendrá bola el Ceuta. Balón arriba, despeja Salas, muy contundente, buen partido de Salas, lo hemos dicho también en la primera mitad. Pelotazo arriba para que pelee Carrión. La gana Borja Romero. Borja Romero para David Castro. David Castro amaga. Qué calidad tiene. Cambia la orientación del juego. La toca Migue de primeras con Erkić. Le cae la bola a Sufian. Sufian atrás. Castro otra vez con Sufian. Sufian con Víctor. Tocando el Ceuta. Víctor se va bien. La pone en largo buscando la carrera de
Nadie, porque la bola no es buena. Se va a perder. Balón para el Jerez Club Deportivo. Pelotazo arriba, desde aquí podemos ver cómo la bola se ha paseado por la visera de tribuna, ha caído hacia atrás, hacia el patio de la cafetería. Y ya tiene la bola en movimiento el conjunto de Montero, intentando asaltar el muro, va perdiendo 1-0 gracias al gol de Prieto. Bola en largo, buscando a Naranjo. Naranjo, cuidado que va a llegar Naranjo. Se mide con Borja Romero. La quiere poner con la diestra. Se quería ir, se la quiere llevar. Tapona Romero, balón para el Jerez. No, dice el colegiado que no, que es bola para el Ceuta. Pues recupera el esférico el conjunto de Juan Ramón Martín. Romero arriba, viene a recibir Prieto, no. Prefiere jugar el largo para Miguel, Miguel de espaldas, Miguel de la con Castro. Castro inicia el juego a amplitud a la zona izquierda para que corra Kerkic. La pone en largo buscando la carrera de Ismael Maruja. Cuidado que puede llegar. La salva el central del Jerez y bola ya para el conjunto Nene Montero. Se la quiere llevar Chata, Chata bola interior, la pelea. Asier, Asier con Carrión. Carrión a la zona derecha para Chata. Atrás la bola, tocando el Jerez, buen balón, cuidado a Sergio. Va a recuperar el Ceuta, trabaja Prieto, no, la bola le cae suelta a Naranjo. Naranjo de bola interior, la pared, bien Prieto al suelo, cuidado que se la lleva el conjunto de Nene Montero, la cuelga, la saca el Ceuta, buen despeje. Otra vez Naranjo, habilita a su compañero Geray, la va a poner, la pone, atrapa Iván, cuidado. Que ha habido peligro esta jugada, hay falta sobre Iván en el choque. Cuidado, cuidado, que aquí todavía van a pasar cositas, queda mucho tiempo. Vamos a ver que no tenga nada Iván, Iván se duele. Chocó. Un golpe contundente con Asier. Iván sigue en el suelo. Bueno, y vemos que parece que se está preparando ya Polaco. Sigue Iván en el suelo. Se levanta ya Iván, atendido por los fisios del Ceuta. Pelotazo arriba de Iván. Balón para el Jerez, tres cuartos de campo, bola arriba, buscando a Sier, cuidado, cuidado, al cruce Romero, pelotazo arriba, la gana el Ceuta y falta sobre Sufian. Deja la ley de la ventaja colegiada, balón para Prieto en la zona derecha, Prieto cambia la orientación de juego, buen pase, buscando a Ismael Maruja, la controla Ismael, puede encarar, uno para uno. Y va a haber cambio en el Ceuta, va a salir David Álvarez Polaco al terreno de juego, más madera para el Ceuta para la medular. Se va a retirar, vamos a ver, David Camps, el 9. Con lo cual, el Ceuta jugará con Camps
Camps, ¿no? Que se va con Prieto en punta, Ismael y Migue, y una línea de tres con Sufian, David Álvarez Polaco y David Castro en la medular. Tocando el Jerez, zona izquierda del campo, Geray, bola interior con el exterior, buen balón, corta Borja Romero, gran partido Borja Romero en el lateral, La lleva Castro, pide la pelota Ismael, Ismael se quiere ir de naranjo, se va por dentro, qué buen balón para Antoñito Prieto, Antonio se la quiere devolver a Ismael, se la lleva Antonio, cuidado que hay peligro, Prieto atrás, no, la pone, cuidado a Polaco, no llega, despeja la defensa de Jerez, le cae a David Castro puede empalar, decide controlar. La pierde Castro, pide falta, dice el colegiado que no, vuelve a recuperar David Castro. La pisa, la mueve, bola a la izquierda, va a doblar Jalid. Para él va el balón, Jalid la puede poner, no, tapón Alberto, banda para el Ceuta. Bueno, pues banda para. Banda no, falta para el Jerez que va a colgar la bola. Le va a pegar fuerte arriba el conjunto de Montero. Allá va el balón. Se pasea por el área, no toca a nadie. Es saque de portería. Siete minutitos para llegar al 90. Le pega Iván arriba, con fuerza. La gana Polaco, que se la quita de encima. Le cae la bola a Prieto. Prieto habilita muy bien de primeras para Ismael Maruja. Ismael por dentro. Ismael quiere habilitar a su compañero. La pierde Ismael. Bola para el Jerez. La pelea y Polaco. La va a ganar David Castro. David Castro tiene la bola, la pisa. Juega en cortito para Sufian. Sufian atrás con Polaco, Polaco atrás para Castro, tiene que temporizar el juego el Ceuta, que pase el tiempo, que corra la bola para sellar esta victoria momentánea, 1-0, gracias al gol de Antonio Prieto, nada más salir al campo, tremendo el golazo del killer Caballa, bola larga, la gana Alberto, le cae a el Ceuta otra vez, mucho centro del campo, muchos errores no forzados ya, muy cansados los dos equipos, la lleva Sufian, Prieto de primeras atrás, descarga muy bien el juego para Borja Romero, Romero con Sufian que viene a pedir, las quiere toda Sufian, Sufian, balón en largo, tapona a Geray, se la quiere llevar Ismael Maruja, da la bola en su cuerpo, el despeje de Geray al suelo, hay falta de Geray sobre Ismael Maruja. Cinco para llegar al 90, sigue el 1-0. Va a sacar Borja Romero.
La pone Borja arriba. Despeja la defensa del Jerez. Cuidado. Que la quiere tocar Asier. Se la quiere llevar. Y ahí banda para el Ceuta. Ha salido la bola. Banda para la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club. Ahí la lleva ya Jerez. Instantes finales del partido. La desesperada ya conjunto de Montero. Bola interior. Cuidado ese balón. Quieren jugar ahora por la zona derecha. Recuperar Ceuta. Vamos a ver. Ahí la tiene el Jerez. Bola larga. No. No sale la jugada. Despeja Víctor. Pelotazo arriba. Aunque vuelve a recuperar el Jerez. Puede montarla contra el Ceuta. Cuidado que la pierde el Ceuta. Cuidado ese balón. Bola interior. Cuidado que puede llegar Pedro Carrión. Vaya susto. Apareció Iván. Casi engancha la bola que la enganchó Pedro Carrión. Casi la mete dentro. Buena intervención de Iván. La ha tenido el Jerez. Cuidado, cuidado. Que esto no se ha acabado. La gana la cabeza al Jerez, le va a caer a Borja Romero. Borja Romero no quiere complicaciones, pelotazo arriba. La va a pelear Prieto, la gana Dani. Despeja al Jerez, bola para el Ceuta. Se la quiere llevar Ismael Maruja, la pelea Dani. Es balón para la Agrupación Deportiva Ceuta Fútbol Club. La va a poner Prieto. Bola al corazón del área, despeja la defensa del Jerez, despeja Salas. Vamos a ver ese balón, lo gana Sufian. No, hay bola para el Jerez. Allá va corriendo Fran para sacar el largo, intentar ya la desesperada empatar el encuentro. Bola que quiere llegar Alberto, se va por la banda derecha, vamos a ver. Quiere jugar con Chata, se puede ir, cuidado que hay peligro, cuidado que hay peligro, cuidado que hay peligro. Despeja la bola al Ceuta, ya la juega, el largo. Vamos a ver que puede montar el contragolpe, la lleva Migue. Vamos a ver ese balón que va a recuperar el Jerez. Ya la tiene centro del campo, cuidado que aquí no... Ha dicho nadie todavía su última palabra. Balón para el 11, para Chata. Chata que ha vuelto otra vez a la zona izquierda. Muchos cambios de banda en el Jerez. Le pega Chata. Cuidado. Fuera. Bola para el Ceuta. Disparó desviado, pero había por ahí merodeando tanto a Seguir como Pedro Carrión. La bola se fue fuera. No llegaron ninguno de los delanteros del conjunto de Montero. Y es balón para Iván en saque de puerta. Vamos a ver, porque me parece a mí que el colegiado ha amonestado a Salas del Jerez. Al suelo Ismael Maruja. Reventado ya el pobre del tremendo esfuerzo de este partido. Partido muy importante, va ganando 1-0, instantes finales.
Pelotazo arriba, saca Iván, la quiere ganar el Ceuta, vamos a ver. Instante final ya de partido. Ahí banda para el conjunto de Caballa. Balón que se quita de en medio la zaga de Ende Montero, pelotazo arriba para que la peleen Carrión, Asiero, el que la pille por ahí, porque Jerez ya está atacando con todo, cuidado esa bola, qué bien David Castro. Balón a la zona izquierda, despeja muy contundente Dani, pelotazo fuera, balón para el Ceuta. Bueno, pues según mi reloj, tiempo de descuento ya, se ha pasado el 90. Saque el largo de Halid, despeja el Jerez. Vuelve a recuperar el conjunto Caballa. Fuerza el saque de banda, gana metros. Dado esa bola, ahora es banda para Jerez, que va a intentarlo con todo hasta el final. Otra vez saque de banda, despeja a Khalil Kerkic. La toca de primer aprieto, recupera el Ceuta, bola para Sucia. Sufian juega con Ismael Maruja, uno para uno. Aquí tiene mucho peligro Ismael. Dos la bola para Miguel, cuidado, la pone atrás. Saca el Jerez. Que puede montar el contragolpe. Bola para el centro del campo, la lleva Chata. Chata se quiere ir de Borja Romero, ¿no? Muy bien, Borja Romero está poniendo con la cabeza ese balón, ese autopase. Y es banda para Jerez, ya saca Chata. Balón para Narváez. Recupera el Ceuta, bola para Ismael. Ismael se quiere ir, no, al suelo Ismael. Recupera otra vez el Jerez. Balón para el conjunto de Ende Montero, habilitan a Naranjo, cuidado, la puede poner. Uno para uno, la pone con la diestra. La bola, cuidado, no, la saca la defensa Caballa. Puede haber contragolpe del Ceuta. Balón para Prieto. Prieto arriba para Sucia, se ha cumplido otra vez. Trasira toca el Ceuta, bola para Castro. Se desmarca Prieto, Castro prefiere habilitar a Ismael Maruja. Ismael Maruja la puede poner. La pone Ismael, no lleva defensa, cuidado, Prieto puede marcar, gol del Ceuta. El segundo, se va a acabar el partido, sentencia Antonio Prieto. 2-0, 93 de partido, Prieto que hace el segundo y esto se va a acabar. Se va a acabar con gol de Prieto, asistencia de Ismael Maruja. Doblete de Prieto, vemos al Ceuta celebrando. El tanto, Romero, Migue, victoria muy importante la que va a conseguir el Ceuta. Tres puntos de oro ante el Jerez Club Deportivo, que lo ha peleado hasta el final el conjunto de Ende Montero. Y se acaba el partido, el colegiado dice que no hay tiempo para más. Final, Ceuta 2, los dos goles de Prieto, Jerez Club Deportivo 0, victoria súper importante del Ceuta ante un buen equipo, como es el de Ende Montero, dos goles de Prieto, la segunda parte, el Ceuta que ha cerrado el partido, tres puntos más, próxima parada, Unión Deportiva Socuéllamos, Copa Real Federación de Fútbol, cuartos de final, eliminatoria de ida. Siguiente encuentro liguero, Chapín, Jerez Deportivo Fútbol Club, el conjunto de Pep Masegosa, el Ceuta que vuelve a la senda de la victoria con estos dos golazos de Prieto, Ceuta 2, Jerez 0.